Boaventura Yusou's acentos, saberes del sur. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Boaventura Yusou's acentos. Las parteras o tícitl, término que náhuatl se emplea para designar a un médico experimentado, tienen la función de ayudar a las mujeres embarazadas a llegar a buen término. Las atienden desde el comienzo del embarazo, las acompañan, las aconsejan y se vuelven sus confidentes. El embarazo, desde el punto de vista de la partera, debe ser leído desde diferentes perspectivas: anímicas, sociales, rituales y biológicas. El embarazo es mirado desde otro lugar por la institución de salud pública. Los médicos aplican un protocolo estandarizado que contempla el embarazo y el alumbramiento como un fenómeno biológico cuya efectividad radica en la reducción de casos de mortandad. Así, mientras que la partera ve a la mujer como un individuo integral, una red social y un núcleo ambiental, la institución aplica una metodología diligente y específica. El discurso hegemónico deslegitima la tradición y sus prácticas. Aunque las parteras atienden a cientos de mujeres de manera efectiva, fue hasta 2005 que la Organización Mundial de la Salud emitió un reconocimiento a la gestión de las parteras en el mundo, lo que propició el desarrollo de protocolos con la finalidad de certificar lo que se hace evidente. Es como un organismo internacional. Se abroga el derecho de sancionar una práctica que pertenece a otros conocimientos. La modernidad occidental extendió un pensamiento de las diferencias que fundamentó su proceso de expansión y dominación sobre los pueblos y culturas que colonizaba. Un pensamiento que separó lo correcto de lo incorrecto. Desde el siglo XV, las potencias europeas demarcaron, a golpe de fuerza y de violencia, las líneas de división entre las metrópolis y las colonias. La zona del mundo constituida por el orden de la razón y la civilización, y las regiones habitadas por la confusión y el caos. Los hombres y las sociedades modernas, definidas por sistemas legales de regulación de los actos y las mentes, y la vasta región de los pueblos salvajes, sin orden ni moral. Por ello fue posible declarar la Terra Nullius, es decir, la tierra sin leyes, que justificó la invasión y apropiación de los territorios indígenas. La fuerza colonizadora estableció el límite del conocimiento, el saber filosófico y científico que produce la verdad y la certeza, y la zona oscura de las prácticas mágicas y míticas, a las cuales no es posible siquiera considerar falsedades, porque están por debajo de la razón. Incoherencias producidas por esos extraños de los cuales los humanistas del siglo XVI se preguntaron si tenían alma, y a lo que dio respuesta la bula del Papa Pablo III, en la que sostenía que son hombres, pero con un alma vacía que debería llenarse por la civilización. Hombres huecos en el sonambulismo de la idolatría y la magia. El poder colonial se continúa hoy, en tiempos poscoloniales, ejerciendo su fuerza de diferenciación entre los saberes que considera legítimos, los que producen los centros de investigación y las comunidades científicas de las metrópolis poderosas, y el saber indígena, comunitario y popular, que se sigue considerando exótico, falaz e irrelevante. Estos saberes excluidos y negados muestran la imposición de esa línea divisoria.
muestran la arbitrariedad de negar todo el conocimiento ancestral por la arrogancia del saber de esas metrópolis. Las epistemologías del sur muestran que el saber sobre la vida, la salud, la naturaleza, que el conocimiento sobre la sociedad y el espíritu que han producido muchos pueblos a lo largo del tiempo es infinitamente mayor y más rico que la explicación científica moderna. Nakayatzin. Itzaya. Kamasowi. Cochitli. Nenemi. En 1930, los chamanes fueron perseguidos por el régimen estalinista que incautaba sus herramientas rituales. También fueron asediados por psiquiatras y antropólogos que explicaban su comportamiento como resultado de una enfermedad mental. En 1914, Chaplitska sostuvo que los chamanes presentaban histeria ártica, caracterizada como un desequilibrio mental. Durante años posteriores, fueron considerándolos neuróticos, paranoides o incluso psicóticos. Juzgados como enfermos mentales o mentirosos, las prácticas y creencias de los chamanes siberianos fueron castigadas, incluso con la muerte. Mirada hegemónica que al cuidar su centralidad y dominio margina y hace desaparecer el pensamiento de otros, elimina otras formas de interpretar el mundo. Boaventura Yusou's Acentos, Saberes del Sur. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Boaventura Yusou's Acentos.